falsedad. ¿Dónde están? Están en camino. Oh, oye, corazón, ven acá, mi querida. Si no te gusta, llama. Mamá. Siempre puedo ir por ti si no te sientes bien. Ya no tengo 5 años. No. Sabes, tal vez nunca vuelva. Oye, basta. Adiós, adiós, mamá. Cariño. Que te diviertas. Gracias. ¿Mm? Llegamos tarde. Bonito abrigo. Dormí en casa de Casper. ¿Y te dieron permiso? Sí, dormí con Pipa. ¿Y cómo fue? Las llaves de la casa. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Dormiremos en el principal. ¿Quieren que vaya con ustedes? Es un fin de semana de chicas. ¿Ni un chico? Bueno. Hola, hola, hola. Serán 3 días de dolor. ¡Hey, Felín! ¿Cómo están? Hola. Hola. ¡Chicas! ¡Ya llegué! ¡Pipa! ¡Hola! ¡Hora de la fiesta! ¿Te divertiste en mi casa? ¡Hola, tú! ¡Hola! ¡Oh, qué lindo! Es tímido. Ahora una foto. Está bien. ¿Tienes el pan? Ay, no. Se me olvidó. Pero mira lo que traje. Lo siento, Casper, pero ya es nuestra hora. Cariño, él solo pensará en ti. Adiós. Oye, ¿esto va a funcionar? Sí. ¿Estás segura? Uh-huh. ¿Traes las llaves? Sí. ¿Me llamas? Ven aquí. Ven. Perdón, perdón, perdón. ¡Nos vamos de viaje! ¡Sí! Al tour de Pipa. Especialista en viajes de chicas justo antes de que comience el estrés de los exámenes. No hables de la escuela, por favor. Con todos los lujos. ¿Y alcohol? Para el estrés de la escuela. Nuestro viaje a las Ardenas tomará exactamente. Tonight, we are young. So let's set the world on fire. Bélgica. Pipa. ¿Quién es tu nuevo amante? Oye, es secreto. Bueno, chicas, guarden sus teléfonos. Vamos a jugar. Bueno, está bien. Estuve pensando y jugaremos... el alfabeto sexual. Ah, ¿no? Boobies.
clítoris. Bueno, debes mencionar a todos los chicos con los que te has besado o dormido en Francia. Ay, ¿ese era tu juego sexual? Bueno, pues, de Alex. El señor Arvins, por supuesto. ¿Ese no es el...? Sí, el profesor de gimnasia de mi antigua escuela. Por eso estoy con ustedes ahora. De acuerdo, tengo una Bel. Ahmed y Antoine. Mira, todo internacional. ¿Kim? No hay nadie con A. De acuerdo, B. Bram. Botegin. Ben. Ah, y un Bruce. ¡Felín! ¡Qué ofrecida! No tenía idea. No, todo esto sucedió en vacaciones. Oh, en vacaciones. Yo tampoco tengo B. Casper y Kiss. Uy, tengo un Kiss. Pipa, ¿tú también tienes? No, pero tengo un Cornelis. Y creo que estoy olvidando a uno. Oh, no, 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 no. No Christiansen del alemán. ¿Quién? Christoph. ¿Tuviste sexo con él? No. Pensé que no querías porque tenía... Tenía una cosa realmente grande. Una película porno. Uno monstruoso. Ay, pero en serio, Kimi, eso es hermoso. Que esperes al indicado. Muy romántico. A pesar del clima tranquilo, le advertimos sobre condiciones invernales. Especialmente Ardenas se verá afectada por fuertes nevadas y vientos. Tenga cuidado si tiene que conducir. ¿Podemos cargar allá? ¿Están seguras? Creo que sí. ¡Cuidado! ¿Qué, no ves el camino? ¡Hola! ¿Me puedes ayudar? Voy contigo, ¿sí? Sí. Maldición. Veamos adentro. Sí. ¿Hola? Vuelvo enseguida. ¿Felín? Felín, esto no es gracioso. Va a ser tan divertido. Hace mucho que planeamos esto. ¡Solo chicas! ¡Ja, ja, ja!
No sé si ella está de acuerdo. Cualquier cosa paga con tu tarjeta. Muy divertido. Claro, solo pago con tarjeta. La luz. Tengo dinero de sobra. Estaba afuera. Vamos. ¿Lo encontraron? Es un festival de horror. ¿Ya pagaron? No hay nadie aquí. Vamos. Lo siento. Toma. ¡Bully! ¡Bully! ¡Aquí! Viejo asqueroso. Qué extraño. Sí, sí. Quería que te quedaras y pasaras un buen rato. Oh. Ese viejo debe tener experiencia. Sí, justo como te gustan, ¿verdad? Muy bien, Kim. ¡A la derecha, a la derecha! Amigo, ¿qué haces ahí? Dan. Mira, la chica meteoro. ¿Se quedaron aquí? Sí, un poco más adelante. Fin de semana de chicas. Divertido. ¿Todo el fin de semana? Oye, ¿tienes pan? Sí. Haremos fondue de queso esta noche, pero olvidamos el pan. ¿Podemos llevar un poco de pan? Está bien. Sí, podemos quedarnos. Está bien. Como a las 8. La casa está allá abajo. Perfecto. Pero sin el rifle, no cazamos. Bueno. ¿No era un fin de semana de chicas? ¿Por qué invitas a los chicos? ¿Eso es un problema para una comehombres como tú? ¡Ni los conocemos! ¿No eran raros, o sí? Y ahora tenemos pan. Sí, y no hay suficiente fondue. ¿Entonces les cancelo? ¿Eso quieren? Sí. Es nuestro último viaje antes de los finales. Disfrutaremos una noche con ellos, y luego solo seremos nosotras cuatro. Y Pipa ya no tomará esas decisiones sola, ¿de acuerdo? No, juro solemnemente que nunca dejaré que ningún chico raro entre a nuestra casa. Promesa. Con las persianas abiertas es muy acogedor. Ven. Hola. ¿Vienes? Sí. ¿La vista no es fenomenal? ¡Tarán! Está oscuro, ¿verdad? Casper dijo que era por aquí. ¡Wow!
eso es raro. Mira esto. Solo necesita calentarse. Cuidado. Bien. Oh, genial. ¿Casper le disparó eso? No. Es tu padre quien caza. Ya lo sabías. ¿Han estado aquí antes? Sí, con Casper. ¿Y tú? Casper era mi vecino. Había venido una vez. ¿Sin tus padres? Mis padres tenían una crisis. Y me dejaron. ¿Quedarse un rato? Sí. No sé cómo es. Sí. ¡Sí! Este cuarto es genial. Nos quedaremos aquí. Ven. Gracias, lo tengo. Nos vemos. Adiós. Lo siento. De verdad, este cuarto es el mejor. ¿Quieres arriba o abajo? Tú elige. Está bien. Se supone que me iba a dormir con Kim. Está bien. Perdón. Solo pensé que viajaríamos juntas. No, no es eso. Es que realmente se lo prometí. No, lo entiendo. Han sido amigas por mucho tiempo. Pero he compartido cuarto con ella varias veces. ¿Segura? Estoy emocionada por quedarme contigo. Ahora tienes 3 días para averiguar si ronco y esas cosas. Realmente no estoy segura si puedo hacer eso. Siempre dijimos que las 3 íbamos a estudiar juntas en Groningen. Solo creo que será genial contigo. ¿Quién es Fantasma? Tu papá. Bueno, ahora vuelvo. ¿Qué crees que significa sin contacto? Ocupado. No la cierres. Déjala así. Bueno, rara. Sí, pero ya lo sabías. Hablamos de eso. Sí, lo hicimos. No, en absoluto. Sí, por supuesto. Maldita sea. Pipa cree que soy rara por dejar la puerta entreabierta. Ella me cae bien, pero a veces... ¿Por qué ella compraste el cuarto con Abby? Te caminó en el auto. Con esos tipos, invitándolos. No querías eso, ¿verdad? Pero todos lo hicieron, así que... voy a cocinar. Kim, no supe cómo decirle que no. Teníamos un acuerdo. Sí, lo sé, lo siento. Pipa realmente lo quería. Es la primera vez que viene con nosotras y no quiero que se sienta excluida, ¿sabes? La próxima vez dormiremos juntas. Está bien. ¿Cómo te fue con Casper? Fantástico. Esperaba más que eso. ¿Cómo qué? Ya sabes, campanas, silbatos, explosiones y fuegos artificiales. Suena como una fiesta de fin de año. Sí, con tartas. Y pastel de frutas. Tú eres un pastel de frutas. Mejor eso que una tarta. Te amo.
Lo siento. Por no apoyarte en el auto. No pasa nada. De verdad. Así es Pipa. Ella siempre habla sin pensar. No te lo tomes personal. ¿Por qué no querías que esos chicos vinieran? Quería hablar con ustedes. A solas. ¿Aún puedes, verdad? Parece que no. Súper divertido. Hace frío. Hola. Hola. ¿De qué se ríen? Nada. ¿De nada? Gracias a ti nos falta fondue de queso, ¿verdad? Resuelto. Pipa. ¿Qué? ¿Debería enviarle un mensaje a Casper sobre los chicos? No, claro que no. ¿A quién le importa? Entonces, lo que sucede aquí se queda aquí. Kimi, vamos. ¡Fondo! Esperen, yo abro. Hola. Hola. Hola, hola. 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 Dije sin el rifle. Sí. Hola. Lo siento, es para los asesinos en serie belgas. Guarda esto. ¿Te asusté? Kim es muy sensible. Lo sentimos, pensamos que sería divertido. ¿Está bien? Sí. ¿Shots? Sí, por favor. Qué bueno que están aquí, muchachos. Salud. 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 Entonces, díganos cómo se conocieron. Abby y yo de la escuela primaria. Y Felin y yo del campamento de hockey de la escuela. ¿Fue hace mucho? Sí, hace mucho. Y el año que viene vamos juntas a Groningen. Aburridas. De ninguna manera iré a la universidad. Primero viajaré. Tomaré un avión con mi mochila. Sí, sí. Sin problemas, sin padre, sin escuela. Exacto. ¿Verdad? La mejor forma de conocerte. ¿Verdad? Sí, a mí también me parece genial. También fui directo a la universidad. No tiene nada de malo. Nos íbamos sin paja y el tipo nos vio. ¿En serio? Salud. Salud. Está buenísimo. Está bien. ¿Puedes sonar? Sí. Ajax, por supuesto. ¿De verdad? Mocum es el mejor desde que nací. ¿Amsterdam? Sí. Sabía que te me hacías familiar. ¿No fuiste a Verlash con Marjolein Hemstra? No conozco. Es mi hermano. No lo escuché. Te expulsaron, ¿verdad? Ella no puede decirlo por el señor Ahrens, el de gimnasia. ¿Quieres su número, Kimi? O un amante fantástico. ¿Será bueno para tu primera vez? No fue lo que quise decir. Esa chica se llamaba Naomi. Fue por bullying. Y no por... sexo.
agradable. Esta será mi primera noche durmiendo aquí, con Pipa. Cuando estuve aquí con Casper, tuve que dormir en la litera y él en el sofá. Pipa tiene suerte. No. Tengo suerte de tener un novio con un lugar así. ¡Kimi! Ven. No, ven, no, creo no sé que bailar. Sí. Párate y ven a bailar con nosotras. Bueno. ¿Kimi Dan? Sí. ¡Demonios! ¡Maldita! Voy a verla. Buen trabajo, tigre. ¿Alcohol? Sí. Hoy cumplimos 6 meses juntos. Pero aún no me manda mensaje. Son las 12:30. Pero Casper es súper atento. Tal vez esté dormido. ¿O se fue al pueblo? ¿Por qué no le envías un mensaje? Ya lo hice. 4 veces. Claramente necesito tu consejo. Antes que nada, no más mensajes. ¿Y después? No pienses tanto. ¿Hola?
tengo sed. ¿Y tú? Sea Dan, él está afuera. Voy a revisar. Hay alguien afuera, un hombre. Tranquila, estoy contigo. Kim, no hay nadie afuera. ¿De verdad? Ya estamos aquí, ¿está bien? Tranquila. No vi nada. Dan revisó primero, no vio a nadie. ¿Estás listo para irnos? No te vas a ir, ¿verdad? ¿Está todo bien allá arriba? Pipa. ¿Sí? Oye, ¿te vas a quedar? ¿Encerraste a Kim en el baño? Fuiste a ver cómo estaba y de repente la puerta estaba cerrada. ¡Qué broma tan enferma! Kim es claustrofóbica y sabías que quería la puerta entreabierta. ¿Eres su nueva mejor amiga? ¿O prefieres dormir conmigo esta noche? No lo hago con chicas falsas. ¿Entiendes? Por favor, quédate. Naomi, Colegio Berlesh. Está en la cama. ¿Está bien? ¿Se acabó la fiesta? Claro que no. Pero tal vez puedes convencer a estos tres aquí. Salud. Salud. Thank you.
Felin, ven a ver. ¿Sabes dónde está Felin? Oye, todavía estamos durmiendo. Ella está abajo. ¿Puedes sacar a Bully? Apúrate, Bully. ¿Felin? ¿Felin? ¡Felin! 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 ¡Bully, ven! ¡Bully! No encuentro a Felin. No está. Oh, ¡qué cosa! ¡Bully! ¡Ya basta! ¡No está! La puerta estaba abierta. Hay alguien afuera. ¿Un hombre raro? ¡Claro que no! ¿Ella no está afuera? ¡Ya busqué afuera! Solo hay que llamarle. Yo sé dónde está. Sin señal. ¡Da! ¿Está con los chicos? No. Ella no estaba interesada en ninguno de ellos. Querida, mientras estabas besándote con Dan, ella estaba consolando a Steen. ¿Entonces la viste irse? ¿Con Steen? Bueno, no recuerdo a qué hora se fueron. ¿Y tú? Bueno, entonces vamos a buscarla. Claro, ¿y después? No creo que le hubiera gustado que la sacáramos de la cama de Steen. Ella volverá cuando deje de nevar. Y cuando tengamos señal, le podemos marcar. No es como si estuviera sola y no supiera qué hacer. Tenemos que hacer algo. Pippa tiene razón. A Felin no le va a gustar que la saquemos de la cama de Steen. ¿Estás enojada porque no iremos o porque ella está con Steen? ¿Pippa no va a ayudar? ¿Qué tienes en contra de ella? Actúas raro cuando ella está. Tú actúas raro. Desde el primer momento en que llegamos. ¿Qué fue eso del baño? Realmente pensé que vi a alguien. ¿Es por la casa? ¿Es posible con todos esos animales muertos? Pippa me dejó encerrada. Ella no es tan genial como tú crees. Y cambias cuando estás con ella.
Lo siento. Yo también. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Soy el fantasma de Pelín! ¿Sin risas? Miren, ¿qué traje? ¿Croissants? Estaban en el auto. Bueno, siéntense, chicas. Mamá Pipa las va a cuidar. ¿Les gustaría algo de tomar? Capuchino, por favor, y date prisa. Tomaré chocolate caliente. Saliendo. ¿Aún no tengo señal, ustedes? No. Yo tampoco. Quizás sería mejor irnos. ¿Sin Felín? Claro que no. ¿Y si quedamos atrapadas en la nieve? Tiene tracción en las cuatro ruedas. Extrañas a Casper, ¿no? No. Solo tengo resaca. Yo también. Al menos vomitaste en Dan. No me acuerdo. Deberías haberlo hecho. Qué tipo asqueroso. Vamos, abuelas. Hagamos algo divertido. Ven, Kimi. Un sauna privado es realmente relajante. Nadie se te queda mirando. Como en el club. ¡Eso fue terrible! Había un gorila peludo que se deslizaba sobre la toalla de Kim. Sí. Y no dejaba de decir... ¡Oh! Oye, Kimi, ¿logras estar aquí? Pero el baño debe de estar abierto. Sí. El sauna es más grande. ¿Implica medidas exactas? No. También es porque ustedes están aquí. Claro. Pero la puerta está cerrada. Me da miedo si estoy sola. Qué horror. Oye. ¿Estás bien? Sí. Oye, Casper y tú cumplen 6 meses hoy. ¡Felicidades! Sí, es genial. Lo siento. No era mi intención. Quizás deberías callarte, Kim. Abby, no puede sostener su mano para siempre. Es lo que siempre pasa. Tampoco estarás ahí para ella el año que viene. Me siento un estúpido egoísta por abandonarla. Kim es bastante manipuladora con su sensibilidad. Y no creo que seas egoísta. Ay, pero lo soy. Me besé con Jerón. Te entiendo. Hubo una super conexión entre ustedes. Y aún así no debería haberlo hecho. No eres una vieja ciruela seca. Y realmente lo disfrutaste, ¿no? No es justo para Casper. Pero tampoco te ha llamado. Tal vez no puede llamarnos. Iba a llamar ayer cuando todavía teníamos servicio. No dejes que te ate. Especialmente si no te devuelve la llamada. Eso apesta. Gracias. Nunca podría haberle dicho a Kim si hubiera quedado totalmente en shock.
gracias. ¿Qué pasa? Vi algo ahí. Ay, no. ¿Ahora ves cosas? En serio, vi algo. ¿Dónde? Solo vine a sacar a Bull. Lo siento. Por ser mala contigo. Solo estoy preocupada por Casper. ¿Dónde está Pipa? Creo que regresó al sauna. Es verdad. El verdadero nombre de Pipa es Naomi. ¿Revisaste sus cosas? Sí. Lo siento, pero... Mira, la expulsaron por acoso. No puedes revisar sus cosas, Kim. Ella no es quien dice ser. Esto es justo lo que ella dijo de ti. Que está celosa de nuestra amistad. Abby. Madura. Abby. Buscando. ¿Escuchas? ¿Qué? Te lo dije. Ya sabes, sin contacto en todo. ¿Por qué debería escucharte? De lo contrario, le mostraré esto. Mira. Lárgate, Kim. ¡Abby!
cuídate sola. ¡Una maldita! ¡Qué broma tan enferma me acabas de hacer! ¡Tranquila! ¡Podría haber muerto ahí! ¿Pensaste en eso? ¿Eh? ¡Te odio! ¡Pipa! ¿Qué? ¡Ella me encerró en el sauna! Es imposible. Estábamos aquí. ¡Oh! ¿Entonces quién era? ¡Y no empieces con que era el fantasma! ¡No fui yo! ¡Hay alguien aquí! ¡Te lo dije! ¡Miente, psicópata! ¡Tú eres una psicópata! ¡Estoy harta! ¡Me están volviendo loca! ¡Ya vámonos a casa! Sí, es lo mejor. Pero te quedas aquí, maldita rara. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Pipa! Abby. Feli no se fue con los chicos. ¿Dónde está mi estúpido abrigo? Mira. Ella quería decirnos que era lesbiana. Pipa miente. Ella no está con Steen. ¿Por qué mentiría sobre eso? Para molestarme. Porque me gusta Steen. ¿No lo ves? Ella lleva haciendo esto todo el tiempo. Pipa vio estas fotos. ¿Y? Y ella sabe sobre Feline. ¿Y todavía se inventó esta historia? Ahora Feline desapareció y no la estamos buscando. ¿Encerraste a Pipa en el sauna? Wow. Pipa realmente te lavó el cerebro. Pero esa maravillosa amiga tuya, Naomi, o como sea... Thank you.
¡Mira lo que has hecho! ¡Mis padres me van a matar! ¡Tengo que salir de aquí ahora! Vamos con los chicos. ¿Y con qué carro? Iremos al pueblo, estúpida. ¡Está muy lejos! ¡Maldita sea! ¡Oh! Vamos. Tenemos que estar juntas. Sí. ¿Puedes ayudar? Si no nos hubieras mentido de que Felín se fue con los chicos, la hubiéramos buscado. Pudimos haber llamado a la policía y no estaríamos en este problema. Yo nunca mentí. ¡Lo hiciste!
Sabías que Feline es gay. ¿Viste estas fotos, no? Ella nunca se hubiera ido con Steen. Parecía tener sentido. No, no tuvo. ¿No viste las fotos? No. Estábamos muy ebrias. Tú también lo pensaste. No mientas sobre eso. No es lo único en lo que mintió. Cierra la boca. ¿Sí? Tal vez deberías decírselo a Abby. Todo lo que hiciste. ¿Y con quién? No lo sabrá por mí. Ya basta, ¿sí? Sí, no lo sabía. Pero no tenía que decirlo. Ten, come. No tengo hambre. Tengo señal. Buzón de voz. Casper, tienes que venir ahora. Hay un... ¡Demonios! ¡Qué infierno! Sin señal. ¿Y si no llega el mensaje? ¿Qué estás haciendo? Voy a prender la chimenea. ¿Qué hay del hombre? Pues que venga. Puede ser divertido. ¡Pipa! Oye, que haga lo que quiera. Es peligroso. No hay nada que podamos hacer. Yo voy. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Y empuja el armario. Está bien. ¿Buscando estos?
Sabía que la pequeña Kim saldría a rescatar a su amiga. Pensamos que... ¿Qué? ¿Haber sido secuestrada? Buen intento el tuyo. Pero tú mataste a Bully. Y le hiciste algo a Felín. ¡Mira tu abrigo! ¿Qué? Es la sangre de Bully. Por supuesto. ¿Por qué lastimaría a Felín? ¿Porque eres una psicópata? ¡Tú eres una psicópata! A ti te expulsaron por hacer bullying. ¿Naomi? ¿Verdad? ¿Ella se parecía a ti? No tienes que preocuparte por Abby. Te acostaste con Casper. Abby no te va a creer. Ella piensa que solo tratas de hacerme ver mal. ¿Oh, sí? Adelante. Veamos a quién le cree. No tienes pruebas. Ratera. Abby, soy yo. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Necesitas ayuda? Está bien. Lo siento. Fue Pipa. ¿Qué? O Naomi, o quien diablo sea ella. Ella está arriba. Está amarrada. ¿Por qué? Porque es una psicópata. Por eso. ¿Y el viejo? No hay nadie más. Pipa se volvió loca. Ella quiere matarnos. No. Pipa es amable. Sí. Contigo. Ella te quiere y todas estamos en su camino. Primero Casper, luego Felín y ahora yo. ¿Cómo podría? Maldición. Hay una escopeta debajo de mi cama. Está en una caja. Está bien. Dios.
mejores amigas por siempre. ¿Qué te pasa? ¡Cosper! ¡Demonios! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Aquí. Ponte esto. Sí, está bien, está bien. ¿Dónde están las chicas? Kim y Pipa están peleando. ¿Peleando? Y acabo de escuchar una gran explosión. Oye, oye, cálmate. Tranquila, tranquila. Tranquila. Es culpa de Pipa. Ella le disparó a Kim y Felin desapareció. Y ella tiene una foto tuya. Desnudo. No es lo que piensas. ¿Entonces qué es? Ella tomó la foto a escondidas cuando estaba dormido. Entonces lo sabías. Pero no pasó nada. Ella solo quería chantajearme. Oye, créeme. ¿En dónde están las chicas? ¿Dónde está Kim? No lo sé. De acuerdo, ven. ¡Demonios! Ven. Ven.
Kim, ¿estás bien? ¿Dónde está Pipa? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pipa? Bueno, vámonos. ¿Estás bien? ¡Casper! Espera. ¡Casper! ¡Casper! Casper, por favor, vámonos. Oye. Hola. Felin. Oye. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hola, soy Casper. Ay, demonios. Tranquila, tranquila. Oye. ¡Loca! ¡Abby! ¡Abby! Thank you.
Abby, déjala. Déjala. ¡Abby! ¡Vamos! Oye, Casper, Kim se quedará con nosotros unos cuantos días. ¿La puedes cuidar? ¿Qué me pasa? Abby, lo siento. Te va a doler un poco. Listo, ya está. ¿Por qué no nos contaste sobre la chica? Lo acabo de descubrir. ¿Estás bien? Acabo de dispararle a mi amiga. ¿Sabes lo que pasó aquí con Kim? Ella es una psicópata. ¿Y
y escuché algo detrás de los árboles, por aquí, y fui a ver qué era. ¡Abby! ¿Cómo estás? ¿Disfrutaste tenerla aquí, entonces? No lo sé. Yo creo que sí. Oye, sobre la foto, fue en la fiesta de Felín. Estaba borracho y tú no estabas. ¿O sea que es mi culpa? No pasó nada, en verdad. No es lo que piensas. Estaba dormido, en serio. Desnudo. Abby. Tú no estabas aquí. Y no estaba borracha. Abby. Oye, Abby. ¿Puedo verla? Sí, adelante. Lo siento. Estaba confundida. No era yo. Yo no sé qué fue lo que pasó con Casper. Lamentablemente no pudimos despedirnos. Me gustaría verte de nuevo. Llámame cuando llegues a casa, Steen. ¿Estás bien? Hay que vernos. Right into my heart, scared of the dark. I can hear you now, speaking in silence, a secret alliance. Only you. ¿Saben algo de Pipa? No. ¿Por qué no contestas? Sé que estás en el cine. ¿Qué te pasa, Stan? ¿Me estás acosando?